Muy buenas, Javi. Imagino que contento, a medias, por aquello de que en lo personal ha sido un buen partido, en lo colectivo también, pero no se termina de ganar, ¿no? Sí, bueno, contento, a medias, como tú dices, pero bueno, yo creo que el equipo sigue dando pasos, creo que estamos haciendo las cosas mejor que al principio de temporada y creo que eso es lo importante. Tenéis esa jugada ensayada de Raúl en el saque que te la deja francamente bien, aunque luego hay que hacer el resto. No, bueno, yo soy un jugador que voy bien a los espacios. Raúl, la verdad, que tiene un golpe magnífico y consigo cogerle bien la espalda al lateral izquierdo, que creo que me toca un poco y creo que es un penalti claro. Por suerte pita penalti y Kiles lo lanza perfecto al lado izquierdo y el gol. Así que, bueno, no lo teníamos ensayado, pero contento por esa parte. Daba la sensación de que el Oviedo, sin ser excesivamente peligroso, os ha creado en pocos momentos el peligro necesario para ponerse dos veces por delante en el marcador. El Oviedo arriba tiene unos jugadores con mucho talento. Es verdad que, bueno, creo que quitando los dos goles, creo que nos tiran un par de veces más a las manos de Raúl. No creo que nos hayan hecho demasiado peligro. Pienso que nos podríamos haber quedado los tres puntos aquí, pero bueno, al final, como ha dicho mi compañero Álvaro, estos tres empates serán buenos dependiendo de lo que hagamos los siguientes partidos. Hola, Javi, muy buenas. Lo que es el fútbol, ¿no? El 1-2 viene de un fallo tuyo y luego a los dos minutos clavas un golazo. Sí, bueno, un poco hemos quedado por ese fallo, no es habitual en mí, creo. Es una mala toma de decisión. Ricky me la pide, no veo bien a Cazorla, que creo que es el que la toca los primeros, y desafortunadamente nos marcan el gol en esa jugada. Es verdad que luego intento recomponerme lo más rápido posible y cae la fortuna que Ricky me mete un pase perfecto para hacer gol yo. Entonces, creo que yo intento aportar lo máximo al equipo y hoy ha sido provocando ese penalti y marcando este gol y estoy muy contento por esa parte. Contento, imagino que a la hora de tirar un poco de estadística son dos goles los que has venido haciendo en tus anteriores equipos. Estos ya los tienes y fíjate todo lo que queda por delante, ¿no? Sí, es verdad que en mi última temporada siempre he marcado dos goles. Espero que aquí en Albacete pueda hacer alguno más y bueno, aportar en el equipo tanto ofensivo como defensivamente. Creo que hoy de nuevo nos vuelven a hacer dos goles y creo que hay que mejorar esa parte también, la parte defensiva, y que no encajemos tantos goles. Bonito ambiente el que hoy se ha vivido en el Carlos Belmonte por una buena causa, pero aún así con los habituales que tenían ganas de fútbol, de volveros a ver después de una racha de partidos sin perder, aunque sean empates, ¿no? Pues sí, la verdad que la iniciativa del club de donar la entrada del estadio hoy a los afectados de la Dana me parece increíble. Hemos vivido un ambientazo hoy, la afición como siempre apoyando desde el primer minuto hasta el último, y eso nos da mucha fuerza para tirar adelante durante todo el partido. Donde no vais a estar solos tampoco es en el próximo desplazamiento. Estarán los que puedan estar por aquello de que es el más cercano que tenemos. Sí, bueno, esperemos que las entradas que nos den las compren entre todas y que nos apoyen lo máximo en Elda, que va a ser un escenario bastante complicado, que esperemos sacar los tres puntos y traérnoslos para los Albacete. Perdón. Javi, buenas noches. Lo que es la Liga, ¿no? Miras la tabla clasificatoria, 17 puntos, justo a 5 del playoff de ascenso y a 5 de los puestos de descenso. Esto más igualado, imposible. Esta Liga es así, hasta los últimos 5 partidos esto no sabes dónde vas a estar. Es una Liga súper apretada, súper igualada, todos los equipos están muy compensados y esperemos separarnos de los puestos de abajo para estar más holgados y más tranquilos.